Hola, Freddy. También otra gentes. Y mi nombre es Wesley. Yo soy de Canadá. Yo soy misionero por Jesús. Y entonces, I came here to follow God. In my life, I was became a Christian about 10 years ago. And for me, the reason why I became a Christian was because I wanted to be able to speak with God and to have a relationship with Him, but I didn't know how. So I started to look at all the religions and to see what is the way to God. I quickly found out that all the other religions had only one revelation by a person who spoke with God or with an angel. But when I saw the New Testament in the Bible, I saw that there was many people who were speaking about Jesus. There was Mark, Matthew, John, and Luke, and also the people of the Romans and the people of the Jews. They were all speaking about Jesus. So I spent a year and a half trying to research and study the history, the historical evidence for Jesus. And later on, I found out that there was more evidence for his death and resurrection. That I was 80% sure that he is real and that he is the Son of God and he is God himself. But then at that moment, I asked God on the Sunday Easter church service, like, please show me yourself. And at that moment, because God says that if you ask, you will receive; if you knock, the door will be open to you; and if you seek, you will find. And so at that moment, I felt a warmth in my heart, and then I was crying like crazy, but I was at peace. It was definitely a moment where I realized God is real. And from there, it was many more cases as I've gone through. So one of the things that I like to share that has been such an awesome part of my life is that God can give you a peace. I've gone through a lot of hard things personally. I've gone through a divorce. I've gone through a lot of hardship at work. And through all those times, I realized the only peace and release from anxiety and stress is if I read God's word, if I read the Bible, if I speak with God. And I've found in many cases that in those moments of much pain, it's the only way I can be free and find a peace that is not from this world. So that's my encouragement to you, Freddie, and to the rest of the people here in Kubantia. Thank you so much for allowing us to come here and just listen to our stories and let us to be able to participate in your wonderful city that you have. Yeah, thank you so much. Hola, mi nombre es Kaylin. Soy de Carolina del Norte. Tengo 24 años. I just want to say thank you to all of the people at Kubantia that welcomed us here. Everyone was so kind, and we are so thankful for this time to be able to meet people and just learn a little bit more about love from you guys and learn a little bit more about hospitality. And this is really a beautiful place, and it actually reminds me a lot of my home with the mountains and the trees. But I did want to share with you a little bit of my story. And I came to know Jesus Christ when I was really young. I had realized at a very young age that there was something within me that did bad things. Just like every person, we're not perfect. And it was this constant struggle of, I know that I do bad things. I know that sometimes I desire to do bad things. And to do sin. And I couldn't do anything about it. But I heard about Jesus, and he was the one who could do something about it. He's the only one who could do something about it. And he was a perfect man, the only perfect man that ever lived. He was fully God, fully human. And he was the only one who could take my place for my sin. He died so that I wouldn't have to suffer the punishment. So I understood that. I understood that Jesus was the only one
who could wipe away and forget all of my sins and all of the bad things. But that wasn't quite enough. I did recognize him as my savior. But it wasn't until I went to college that he became my Lord, that I gave my life completely over to him and was willing to go anywhere for him, was willing to actually be obedient and listen to him. This came through a process of making false gods out of my voice, the music department at my school, a boyfriend, a family. I put them on very high pedestals that they never deserved to be in, and I lost them. I lost them all going into college, and Father God had said to me, "I'm all you have now. What are you going to do?" And so that was the day I started reading my Bible. It used to stay in our vehicle until we went to church the next Sunday. And I didn't read it at home. This is the first time I started reading it every day. And I started in the book of Romans. And it changed my life. Because the Bible is the word of God. And it's perfect words. And I was reading this. I was receiving it. And it was changing my heart. It was helping me to know more about him and to know more about me. And I want everyone to experience that. That Jesus is Savior and he is Lord. He loves you so much in spite of whatever you have done. And if you're his child, he will fight for you. He loves you. So, I just wanted to share this blessing with you because this is the most important thing in my life. And it's the reason I'm here. I'm here to share this good news with you guys, that you all can accept Jesus if you want that. So thanks again for letting us come to your beautiful city and just to see all of the culture that you have here, which is so different than where we come from. So thanks so much. Hola, jefe Freddy. Mi nombre es Jessie y nomás quiero decirle este mensaje. Nomás primero, muchas gracias por dejarnos estar aquí en su su puebla, aquí en Cubatía. Es un lugar muy precioso. La gente primero de todo y luego toda la naturaleza. Y estoy muy, ¿cómo se dice? Como feliz y excited por lo que Dios va a hacer aquí en esta ciudad, porque ya puedo ver la esperanza que puede tener aquí. Las escuelas con los niños son tan amables y yo creo que Dios tiene un futuro grande por ellos. Y la liderazgo, la gente de aquí, tú y su familia, Pastor David, todos los que están haciendo cosas aquí, investando en la tierra, investando en las escuelas y el trabajo que van a tener una iglesia aquí y la Casa de las Misiones es un testimento a todo lo que tú quieres y tu visión para esta ciudad o puebla. Y Dios va a honrar a eso. Yo nomás tengo 23 años, casi gradué de mi universidad, pero yo creció en la iglesia hasta chiquitos, hasta había una bebé. Dios me dio una familia de mi iglesia porque mi padre me dejó cuando estaba como 10 años. Por eso, cuando tenía mi iglesia, la familia de mi iglesia era una cosa que cambió mi vida, porque no tenía ese amor y fuerzas o personas que me animaron con mi propia familia. La familia de la iglesia es muy importante y por eso yo soy muy apasionada a tener una iglesia en cada lugar del mundo, porque la gente necesita la iglesia, la gente necesita a Dios.
soy muy Oscar, how do you say excited? Hola, Selena girl. Estoy muy, ¿cómo se dice? Excited. I just said that. Emocionada. Estoy muy, perdón. Estoy muy emocionada por la iglesia. Ojalá que sí, deben. Dios va a probar, ¿sí? Y sí, Dios va a probar por todo que necesitas aquí. Y nomás quiere mandarte mis saludos y mi esperanza de ti. Tu pueblo aquí van a estar en mis oraciones por la vida. Porque Dios puse la iglesia local en mi corazón y yo sabe que él va a trabajar con eso. La casa de misión, esta ciudad va a crecer no más en números, pero en fe, las personas teniendo fe, las personas teniendo esperanza para su futuro, y grandes cosas aquí para vivir más juntos, y si yo es. So, yeah, es todo. Me da mucha alegría a saber que yo tengo una familia aquí en Combatía y que ustedes también tienen una familia allá en Estados Unidos. Sí, muchas gracias y Dios te bendiga. Hi, my name is Maggie. Mpale Kuyantu. Yo hablo español también. Yo hablo 3 idiomas. Gracias por este día. Gracias por invitar nosotros, equipo, aquí en Combatía. Es un país en un lugar muy felicidades, muy hospitable y muy bonita. Me gustan las personas aquí, me gusta la comida aquí y todos es regalos, es muy bien bendiciones para nuestro grupo. Muchas gracias por todos. Yo me gusta la environmenta aquí, me gusta este país de muchos confianza en Dios. Combatía es un lugar más, muchas bendiciones, pero todas personas conocemos Dios y tienen una relación de Dios, es muy importante para mi corazón. En mi vida, Dios me ve cuando yo tengo 20 años y yo pienso que es mejor decisiones en mi vida. Es muy importante personas tiene una relación de Dios en tu vida. Muchas gracias por todos, muchas gracias por todas las bendiciones y muchas gracias por todos nuevos amigos tiene y nueva familia tiene aquí en Combatía. Buenas. Chao. Hola, me llamo Oscar. Más quiero decir gracias por dejarnos entrar en tu hogar. Es un gran honor, en verdad, es un honor nomás poder estar aquí y tener este tiempo nomás para compartir contigo. Hasta el momento que llegamos, vimos el amor que su gente tenía, que este pueblo tenía, que esta nación tenía. Y es algo bien hermoso, algo bien, algo que no encuentras en muchos lugares. So, por eso te queremos decir muchas gracias. También hay muchas cosas que te podría decir. Hay muchas cosas que me encantaría poder platicar contigo para aprender de ti, de tu nación, de tu cultura, de tu lenguaje, de todo. Y también para compartir no nomás poco de mi historia, pero también como más historias de la vida, de los Estados Unidos, de México, de todo. Me encantaría poder tener esa oportunidad más para sentar y aprender de ti y compartir lo que Dios me ha dado a mí. Lo que están haciendo aquí en su comunidad. Es algo especial, algo que necesita que pasar. Nomás con el esfuerzo que yo veo que como quieres hacer este lugar un lugar mejor. Eso, nomás en eso es algo especial.
pero también teniendo el programa para enseñarles a las madres cómo cocinar comida saludable con las cosas que ya tienen aquí, que es mucho. De verdad, yo creo que Dios sí va a hacer muchas cosas aquí. En mi vida yo he visto a Dios en muchas formas. Me ha hablado, lo he visto en la naturaleza, leyendo la palabra en oración y en mi familia. Lo que me encantaría dejarles con es que en cada situación Dios sí está ahí. Dios los quiere conocer, quiere tener esa relación con ustedes, como una relación como de amigos o esposo y esposa. Es algo que necesitan que trabajar, algo que necesita que haber comunicación y tomar ese tiempo juntos. Es la misma manera que Dios quiere tener con ustedes. Él ya sabe sus nombres, sus problemas, sus gozos. Él está ahí con ustedes en cada momento. Pero en verdad, Él los quiere conocer. Él los quiere amar y bendecir en cada forma que Él puede. Y sí, eso es todo. Otra vez, gracias por enseñarnos un amor tan puro y hermoso, por abrir su casa, su edificio hermoso, y por el amor que su gente tiene aquí. Sí, ojalá Dios me traiga aquí otra vez. Si es nomás para platicar contigo, pues para ayudar en una forma con la casa de misiones o lo que la iglesia, en cualquier forma. Mi corazón está con ustedes, mis oraciones están con ustedes. Sí, gracias. Hello, hola, mi nombre es Jenny y vivo en Colorado, en Estados Unidos. Soy 25 años y estudié las ciencias políticas en la universidad. Yo he amado a conocer las gentes de este pueblo y a conocer la gente y sus corazones. Era un tiempo muy precioso porque nosotros hicimos muy recibidos a toda la gente, los estudiantes en la escuela. Sentimos muy amables de todas las personas y también las jefes. Y yo sé que mi espero es para regresar un día a este pueblo porque tiene mi corazón. Yo quiero compartir un poco de mi camino con Jesucristo. Cuando tenía 4, yo pregunté a Jesús a venir en mi corazón y hacer una casa en mi corazón. Así eso, y Él era mi Dios de ahí. Y ha sido en mi vida hasta ese tiempo, en los momentos tristes y los momentos felices. Y yo sabe que siempre está ahí. Nomás quiero compartir en este video con ustedes que Jesús quiere vivir en tu corazón y quiere ser contigo y experienciar toda tu vida contigo, porque tú eres perfecto en sus ojos, porque él quiere experienciar tu vida contigo, porque él lo vi perfecto. Tú eres perfecto en sus ojos y porque Él se quitó todos nuestros pecados y nomás quiere hacer en la vida eternidad contigo. Y quiere que su espíritu vive en ti y que tienes esa en todos los días de tu vida. Nomás quiero animarlos que recibe esto, Jesús en su corazón y su espíritu, y también ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Él me ha guiado a una aventura de mi vida. Él demostró a mí cuando era de niño que yo quería hacer su trabajo de misiones y viajar a otros países, compartiendo el amor y esperanza de Jesús a todo el mundo. Quiero decir gracias y lo espero que puedo ver todo a ustedes una vez más. Hola, Freddy. Thank you for allowing us to be welcomed into your village. Gracias por dejarnos entrar en tu comunidad. Yes, thank you for allowing us to speak at your schools and allowing your children to take the time to listen to us. Gracias por dejarnos entrar en sus escuelas a hablar de Dios. I literally could talk story all day long with you. Te puedo hablar contigo de historia y de vida
todo el día. And it would be a blast. Y sería un tiempo bien fenomenal. But I'm so sorry that we just don't have all the time in the world. Pero perdóname que no tenemos todo el tiempo del mundo. And I pray that soon we'll be able to, possibly in the future, have time, more time together. Y oro que ojalá en el futuro sí podemos tener más tiempo juntos. Like I said, I could tell you a ton of stories. Como dije, puedo decir muchas historias. A little bit about why I love God and why I'm in missions and why I'm Christian and for God. Un poco de por qué estoy en misiones, por qué amo a Dios y por qué estoy haciendo esto. I was adopted when I was 4 years old. Fui adoptado cuando tenía 4 años. I went through and saw a lot of life. I had 3 years of depression where I wanted to take my own life. Viví y vi mucho en la vida. Tenía como 3 años cuando tenía depresión y me quería matar. And I have made a lot of money and I've made next to no money. Y ya hice mucho dinero y había veces que no ni tenía dinero. And it all boils down to what brings us joy in this world. Pero en realidad todo viene en qué nos da felicidad en este mundo. So I just want to encourage you to seek out who God is in your eyes. So nomás te quiero animar para que tú busques quién es Dios en tu vida. And constantly check your heart and ask yourself whether you're in good standings with God or not. Y cada día nomás que te haces la pregunta, si estás en un lado bueno con Dios. Our joy in this life is founded upon our relationship with God. Nuestro gozo en esta vida está encontrado en el base de la relación que tenemos con Dios. And it's just really important to have that relationship and to love God so that you can love the people that you lead. Y es bien importante tener esa relación porque en amando a Dios vas a poder amar tu familia, tu comunidad en una forma más nueva, más mejor, más impactante. Sí, it's, so a couple of small short stories. Son unas historias bien cortitas. Guardian angels watched out for me in these moments. En esos momentos, ángeles me estaban guardando. There was a moment that I was snowboarding down a mountain. Había un momento que estaba haciendo deportes en una montaña con nieve. And I was going really fast next to a 200-foot cliff. Y estaba yendo bien rápido en la montaña enseguida de donde se caía. And it was angels that protected me from falling off of the cliff. Y eran ángeles que me protegieron de que no me cayera de esa montaña. Another story that I have. Otra historia que tengo. I was riding a mountain bike down a mountain. Que estaba en mi bicicleta en otra montaña. And I lost control of the bike. Y ya no tuve el control con la bicicleta. About a 50-foot cliff with rocks at the base. Y abajo, como en 50 pies, nomás había rocas y piedras que me podían dañar. A tree the size of a coin saved my life from falling down that cliff. Un árbol de la medida de un sole me protegió y me salvó la vida en ese momento. Just a few short ones that show you and give you an idea of, like, I didn't realize I had guardian angels. Nomás dos historias bien cortitas, nomás para enseñarte que sí hay ángeles que te protegen. And it's just it's awesome when we can look back and see God actually use His strength and His power in our lives. Y es algo fenomenal poder ver para atrás en nuestra vida y ver dónde Dios estaba. So I just thank you so much, Freddy. Yo nomás estoy muy agradecido, Freddy. I just thank you for this incredible property, this incredible place to sleep. Gracias por abrir este edificio donde estábamos durmiendo. And I can see that you're a great father and you're a great man, and I appreciate your leadership in this community. Y puedo ver que eres un padre
fenomenal, un hombre fenomenal y un líder en esta comunidad bien importante, impactante. If you're ever in the United States, please don't hesitate to get in contact with us. Si algún día o momento estás en los Estados Unidos, búscanos y siempre vamos a estar ahí con manos abiertas. My door is always open. Mi puerta siempre está abierta. To family. A la familia. So thank you, Freddy. So gracias, Freddy. You're awesome. Eres fenomenal. Hello, my name is Connor. I am 25 years old from Pennsylvania in the United States of America. Hola, me llamo Connor Gall. Tengo 25 años y soy de Pennsylvania, de los Estados Unidos. Pennsylvania is near New York, and that's where I grew up from when I was a little kid. Pennsylvania está enseguida de Nueva York, y ahí es donde yo crecí. I want to first thank you, President, for having us here and welcoming us into your beautiful town here. And I want to thank the people for just being so kind and welcoming during our stay here. Primero, te quiero decir gracias, Presidente, por abrir tu comunidad a nosotros. Y el amor que nos ha enseñado en este tiempo y también el amor que la comunidad nos ha enseñado. From the moment we came into Cumbantia, you made us feel so welcomed, and it is something that I want to thank you for from the bottom of my heart. Desde el momento que llegamos aquí en Cumbantia, la bienvenida que teníamos era algo bien especial y todo de mi corazón, gracias por eso. I want you to know that you are welcome in our homes in the United States if you ever like to come visit, and we hope you will one day. Te quiero dejar saber si por una chance vas a los Estados Unidos, like, tienes un hogar en los Estados Unidos. My story begins growing up in a wonderful family. Mi historia comienza creciendo en una familia hermosa. My parents were both Christians, and I was raised as a Christian from a very young age. Mis padres eran cristianos y me crearon en la vida cristiana desde niño pequeño. I was able to learn about God and the Bible and serve in my church community. Tuve la chance de aprender de Dios y la Biblia y también tener la chance de servir en mi comunidad. When I was 12 years old, I felt God putting it on my heart to be a missionary. Cuando tenía 12 años, yo sentí que Dios puso en mi corazón a ser un misionero. I believe that he wanted me to take his word, his message, and his love into other countries. Yo sé que él quiere que yo agarre su palabra, el evangelio, y compartirlo a personas de diferentes países, culturas, y nacionalidades. I graduated high school and started attending Bible college. Me gradué de la secundaria y empecé a ir a un seminario. And I did very well in Bible college, and I learned some practical things of how to serve the Lord. Hice muy bueno en... I learned a lot of things, and I learned how to practically serve the Lord. Aprendí muchas cosas en el seminario y aprendí cómo servir al Señor. God gave me many great experiences in Bible college. Dios me dio muchas buenas experiencias en el seminario. When I graduated, I began working for my church back home. Cuando gradué, estaba trabajando por mi iglesia para en la casa. At this point in my life, I was very religious. En este punto de mi vida era muy religioso. And even though I did a lot of good things, my heart wasn't fully for the Lord. Y aunque hacía muchas buenas cosas, mi corazón nunca estaba por Dios. My heart was still very selfish. Mi corazón era bien, nomás pensaba en yo mismo. And so I began to build my life on myself. Comencé a hacer mi vida con yo en el base. And God brought a spiritual storm into my life that tore my spiritual house down. Y Dios trajo una tormenta espiritual que quebró mi casa espiritual.
This caused me to get depressed and to question God. Esto me causó entrar en una depresión y a cuestionar a Dios. But in that time, God showed himself to me in a powerful way. Pero en ese momento, Dios me enseñó algo bien fuerte de él en ese momento. I got closer to him and I learned that I need to put all of my trust in him. Me pude estar más cerca a él y aprendí que debería tener toda mi confianza y fe en él. I learned that if I build my life my way, it will fall. Aprendí que si hago mi vida con yo en el base, esa vida se va a quebrar. But if I build it upon God, it will stand. Pero si uso a Dios como el base, esa casa nunca se quebrará. God has blessed me so much in this life. Dios me ha bendecido un montón en esta vida. He's blessed me to be able to allow me to meet you. Una bendición es tener la oportunidad de conocerte a ti. And though I wish I had more time to spend with you, y en mi corazón me encantaría tener más tiempo con ustedes, I want to encourage you to build your life on the Lord as well. Les quiero animar que también usen a Dios en su base de sus vidas también. Because that is the most important thing. Porque esa es la cosa más importante. Thank you so much for welcoming us into this beautiful jungle. Gracias por dejarnos entrar en esta hermosa selva. Thank you for the wonderful food. Por la comida deliciosa. And thank you for letting us have a part in your community. Y por dejándonos tener parte de tu comunidad. God bless, and we hope to see you one day in the future. Dios te bendiga y ojalá nos podemos ver otra vez un día. Chao.